En base a un clamor ciudadano y por gestión de las autoridades, meses atrás se habría colocado un fotorradar en la vía rápida Azogues-Biblián. Desde hace días anteriores se pudo constatar que este dispositivo habría desaparecido, ante lo cual conversamos con Luis Guayasamín, jefe de tránsito de la policía, y nos comenta. Hace 15 días aproximadamente nos alertaron a nosotros de que el fotorradar ha sido retirado. Personalmente, como jefe de tránsito, hice las respectivas, se puede decir, averiguaciones, ya que nosotros no somos los custodios de los fotorradares. Hice las averiguaciones con la Agencia Nacional de Tránsito, con EMETOP, con la Comisión de Tránsito del Ecuador de Cuenca, que indicaban que ellos son los custodios, en los cuales manifiestan que no conocen de la existencia y que no son los custodios. Hice el acercamiento, el contacto con la empresa que da los respectivos mantenimientos a todos los fotorradares, los mismos que desconocen primero de la existencia de ese fotorradar y luego desconocen de quién es el custodio o quién está a cargo de vigilar este tipo de instrumentos electrónicos. La autoridad policial reconoce que este dispositivo servía para evitar accidentes de tránsito, pues los vehículos que transitan por esta zona se controlan en su velocidad. Una vez que fue colocado, tenemos que decir, los fotorradares donde son ubicados disminuyen de manera inmediata los accidentes de tránsito en el lugar. Ahora lo que se ha coordinado con el Departamento de Movilidad del Cantón Biblián, tratar de indagar, verificar quién es el custodio, para que el custodio, en caso de existir algún tipo de pérdida o robo de este instrumento, de este fotorradar, ponga las respectivas denuncias ante la fiscalía para que se investigue. Fuimos con el personal de la Policía Judicial a verificar, a indagar, a entrevistarnos con los moradores del sector, los mismos que indican que desconocen al momento que ha sido retirado el fotorradar. También se puede decir que es algo que también la ciudadanía debe estar pendiente de las cosas del Estado, de alguna acción que nosotros realicemos, pendientes en el cuidado de estos instrumentos, que costó mucho tiempo para colocarlos y ahora tenemos la penosa realidad de que no sabemos el paradero del fotorradar. Se conoce que el fotorradar habría funcionado por un lapso de 2 meses en este lugar. Ante esto, el alcalde hizo las gestiones necesarias y espera de que se cumpla un ofrecimiento hecho por el gobierno en torno a la colocación de más dispositivos de control de velocidad en el cantón. He conversado con el señor gobernador, me ha manifestado que de parte de ellos no se ha retirado el fotorradar. Más bien, nosotros teníamos la idea de que quienes instalaron por actividades de mantenimiento, a lo mejor lo retiraron, pero no es así. Se está justamente definiendo qué es lo que pasó. Pero en el viaje que yo tuve ayer, que estuve en la capital con la señora ministra de Gobierno, con el secretario anticorrupción, se planteó también de que por favor agiliten ya la implementación o la instalación de los 3 fotorradares adicionales que se comprometió en la sesión solemne del 1 de agosto, ¿no? Justamente en los lugares más susceptibles de accidentes de tránsito, este es donde estuvo el anterior, tenemos el otro a la altura de la vía Anazón, el otro sería más o menos entre el ingreso de la bomba del sector norte, la bomba de gasolina del sector norte, ¿no? Y el puente que cruza, ¿no es cierto? Exacto, efectivamente. Entonces son 3 radares adicionales que esperemos se agiliten con las gestiones que se han hecho para que se implemente ya. Para Noticiero Contacto informó Dexy Mendoza.